Un total de 29 pacientes se recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta del Hospital Nacional Pedro de Betancur, ubicado en Antigua Guatemala. En las imágenes se evidencia que al salir son recibidos con aplausos y cohetillos por familiares y amigos. Médicos y enfermeros de este hospital acompañaron a los 29 pacientes hasta la salida. Hasta este 12 de junio, el Ministerio de Salud contabiliza un total de 1.702 recuperados. Con esas imágenes de esperanza iniciamos este noticiero, noche de viernes, noche de muchas noticias. Nosotros los saludamos y por supuesto Alberto Toro también desde casa. Buenas noches, Alberto. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Contentísimo de acompañarlos un día más para iniciar con el recorrido informativo. Así es, y vamos a tener mucha información esta noche, así es que empezamos de inmediato. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Acudió a un centro de salud por problemas respiratorios y tras días de incertidumbre le notifican a la familia que fue enterrado como XX. Hoy la historia. Autoridades de salud dan a conocer que pacientes asintomáticos y leves serán dados de alta porque aunque no tengan prueba negativa de coronavirus. ICS anuncia que no atenderá a trabajadores que lleguen a pedir que se les practique pruebas por riesgo a contagios en sus instalaciones hospitalarias. Estudio exploratorio del comportamiento en los guatemaltecos da a conocer que 7 de cada 10 encuestados ha tenido una reducción de ingresos. El gobierno mexicano recibe críticas por modificar sus previsiones y la manera en la que han atendido la pandemia, incluyendo un relajamiento en las medidas. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Los esposos García Boror buscaron información por varios días del estado de salud de su hijo hospitalizado, primero en el Parque de la Industria y después en el San Juan de Dios. Pero fue el 9 de junio cuando recibieron la llamada que les cambiaría la vida. Su hijo había fallecido 5 días antes y lo sepultaron como XX. Yo lo recuerdo como el mejor hijo, como el mejor hijo, un hijo ejemplar, señor, como él ninguno. Lilian Boror tiene muchas dudas del por qué no le dieron información del estado de su hijo, Carlos Otoniel García Boror, algunas de las tantas veces que llegó al Parque de la Industria como al Hospital San Juan de Dios para saber de él. No fue sino hasta 5 días después de su muerte cuando les llamaron del Hospital General para contarles lo ocurrido y que además ya había sido sepultado como XX en el cementerio La Verbena. No es justo. No es justo dejar el corazón de mi esposo y mío devastado. No es lo justo, señor. Y me dice todavía la morgue, es que como no tenía datos, ¿cómo no les mandaron datos del Parque de la Industria? Si él fue trasladado de ahí, le digo yo. Lamentablemente ni una fotografía hay de mi hijo donde me demuestre que él es.
Carlos García fue al centro de salud de San Miguel Petapa con problemas respiratorios el 31 de mayo, acompañado de sus padres. Desde ese lugar lo enviaron hacia el Parque de la Industria. Tres días después lo trasladaron al San Juan de Dios en estado crítico. Durante todos esos días, Lilian, su mamá, estuvo llegando a pedir información, incluso llevó una foto el lunes 8 de junio y en el hospital le dijeron que seguía en intensivo sin visitas. Al día siguiente les llamaron para decirles que su hijo había fallecido el jueves 4 y que ya estaba en el cementerio porque no reclamaron el cuerpo. Fue mi primer hijo. Y solo Dios sabe cuánto nos costó llevarlo hasta la edad que él tenía, Señor. Solo Dios sabe el sacrificio que uno hace para que sus hijos sean hombres de bien, hombres de colegio, para que él pudiera tener su título. Sus padres obtuvieron el documento del hospital que indica que el hisopado realizado para la detección de COVID-19 salió negativo. El motivo de muerte, según lo certifica un documento del centro asistencial, es neumonía severa. En el San Juan de Dios, indican que el director médico ya está enterado del caso, pero deberán realizar una investigación de lo que ocurrió antes de dar declaraciones. Por su parte, el RENAP indica que no pueden inscribir la defunción de un XX hasta esperar la orden del INACIF, un juez o un notario luego que se resuelva el caso. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Y este viernes el Ministerio de Salud dio a conocer el balance de casos de COVID-19 en el país. La cifra de casos activos ha superado los 6.900 y 351 fallecidos. Cerramos con los siguientes datos. 421 casos positivos. De estos, 250 son hombres y 171 mujeres. En los siguientes departamentos: Guatemala 255, Zacatepeques 36, Escuintla 24, Chimaltenango y Quetzaltenango con 16 cada uno, en San Marcos y Santa Rosa cada uno con 14 casos, Petén 13, Sololá 9, El Progreso 5, Huehuetenango e Izabal con 4 cada uno, Quiché, Jalapa y Zacapa con 2 en cada área. Asimismo, Retaluleu, Totonicapán, Suchitepeques, Altaverapaz y Jutiapa con un caso cada uno. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 17 personas. Se trata de 14 de sexo masculino entre las edades comprendidas de 41 a 82 años, así como 3 de sexo femenino de 48, 55 y 56 años de edad. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Contamos con 135 pacientes recuperados y a esta hora hemos realizado 1.593 pruebas. Tenemos 6.927 casos activos, 1.702 pacientes recuperados, para un total de 8.982 casos. Y hace algunos instantes el Ministerio de Salud brindó detalles sobre los datos más recientes en el país. Se destaca que este viernes dos médicos integrantes de la COPRE COVID decidieron no continuar. Dadiana Cabrera le ha dado seguimiento a este tema y nos amplía. Adelante. María Elisa, muy buenas noches. Es un gusto poderte saludar y también poder saludar a usted que está en sintonía de Noticiero Guatevisión a esta hora de la noche. Y es que tal y como tú lo mencionabas, luego de esta actualización de datos por parte del ministro de Salud, Hugo Monroy, también inició una conferencia de prensa de forma virtual con parte del equipo de trabajo de esta cartera. En esta, el ministro indicaba que son 60 los municipios de todo el país que todavía no registran ningún caso de coronavirus. Además, el viceministro de Salud, Germán Schell, indicó que en el país se cuenta con 813 ventiladores. De estos, 541 se encuentran distribuidos en la red hospitalaria y 272 en los hospitales temporales para atender a pacientes con coronavirus. Monroy también añadió que se está pagando
cada día para llegar a cubrir los pagos y la totalidad del personal que labora en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Y es que hemos visto también varias veces que los médicos se han quejado de este problema, de pagos atrasados y también algún tipo de inconvenientes con los contratos que estaban de alguna manera pues bastante contradictorios, ya que no estaba especificada la labor que ellos están realizando ahí dentro. Además, esta semana se instalaron unidades móviles de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria y también de uno de los bancos del sistema para agilizar la documentación que no habían completado algunos médicos y personal del hospital precisamente para poder concluir con estos pagos que todavía están retrasados. Según la viceministra Elizabeth Quiroa, 120 procesos se culminaron durante esta semana y esto significa el 50% de los pagos de los médicos. En las próximas semanas se espera poder concluir este otro 50% de médicos y personal sanitario que está trabajando en el Parque de la Industria, en este hospital temporal y que todavía no ha ganado absolutamente nada desde marzo de este año. Eso fue parte de lo que se habló durante esta conferencia de prensa virtual. Yo más adelante les voy a estar actualizando sobre otros temas. Por ahora regreso al estudio principal. Gracias, Dayana, por tu reporte. Nosotros vamos a continuar porque hay más información. El Ministerio de Salud anunció que pacientes asintomáticos y leves serán dados de alta aunque no tengan prueba negativa de coronavirus, algo que hizo público por una circular enviada a los hospitales del país. En una circular enviada a los directores ejecutivos de los hospitales de la Red Nacional y de los hospitales temporales para atender los casos de coronavirus, el Ministerio de Salud informó el nuevo protocolo para el egreso de pacientes que no requieran de oxígeno o intubación. En la notificación que fue enviada este día, se le señala que los pacientes leves asintomáticos con morbilidad compensados y con tratamiento que hayan cumplido con los 10 días de aislamiento dentro de los hospitales, se les dará egreso independientemente tengan o no prueba negativa. Esta decisión obedece, según señaló el Ministerio de Salud, a los procedimientos para la recuperación y respuesta frente al nuevo coronavirus, elaborado por el Departamento de Epidemiología el 29 de mayo, con el que de alguna forma buscan desfogar los hospitales que están colapsados o al borde ante el incremento de casos de coronavirus. Además, también señala ese procedimiento que los pacientes asintomáticos que lleven al menos 10 días internados desde la toma de muestra que salió positiva deberán ser dados de alta sin necesidad de hacer pruebas de control. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Ahora el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no atenderá a trabajadores que lleguen a pedir que se les practique pruebas, esto por riesgo a contagios en sus instalaciones hospitalarias. En las últimas semanas, el ICS ha registrado un incremento importante en la atención de pacientes positivos para coronavirus. Además, se le han formado filas de sospechosos de tener el virus en hospitales de la zona 9 y 6, que en su mayoría son trabajadores de empresas esperando ser sometidos a pruebas. Ante ello, anunciaron que ahora implementarán las jornadas de COVID-19 en las propias empresas para evitar que los trabajadores acudan a los hospitales y se expongan al contagio. Esto lo hacemos para evitar la aglomeración en las afueras o en las instalaciones de los hospitales donde estamos atendiendo pacientes con COVID. Esto significa que cuando un paciente, cuando un trabajador sospeche que tiene COVID o ha estado en contacto con un paciente con COVID positivo, su empresa, a través de su Departamento de Recursos Humanos, puede contactar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para hacer una solicitud para que el equipo de respuesta rápida del instituto acuda a la empresa. Ahí será el espacio donde hagamos las pruebas y las evaluaciones clínicas. Los patronos que requieran estas actividades de campo deberán enviar al correo habilitado por el ICS los siguientes datos: nombre, dirección y número patronal de la entidad, nombre y número de teléfono del titular encargado de recursos humanos de la empresa con quien se coordinará la actividad de campo, así como la vigilancia epidemiológica, el listado completo del personal a evaluar, dirección domiciliar, DPI o número de afiliación. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y hoy seguimos con más datos sobre el estudio exploratorio de Prodatos. Dulce Rivera está con nosotros para darnos los detalles.
¿Qué tal, María Luisa? Alberto, muy buenas noches. Vamos a compartir con ustedes los resultados de esta tercera fase del estudio exploratorio de Prodatos para Guatevisión y Prensa Libre. Una de las preguntas que se lanzó fue si está saliendo a trabajar. Vamos a ver los resultados a continuación. Y es que para abril era el 41% de personas que salía a trabajar, para mayo aumentó al 59%, sin embargo, para junio siguió aumentando con el 62%, es decir, que conforme pasa el tiempo, más personas estaban saliendo a trabajar. En este sentido, vamos a conocer también el nivel socioeconómico. ¿Quiénes son los grupos que salen más a trabajar? Para el nivel ABC, que es el nivel alto medio, en abril era el 35%, para mayo el 58% y para junio 55%. Aquí hubo una reducción de 3 puntos porcentuales. Muy por el contrario, lo que ocurrió con el grupo D, es decir, el nivel popular, en abril era el 47%, para mayo el 60%, pero para junio aumentó al 69% de ellos que estaban saliendo a trabajar. Vemos que así es como la gente del nivel popular está saliendo más a la calle, pero también se les consultó, ¿cree que los ingresos en su hogar se han reducido? Vamos a ver los resultados a continuación. En abril, el 63% dijo que sí, en mayo el 68% y para junio sigue aumentando, aunque de una manera menos drástica, con el 69%. Los ingresos se han reducido, pero vemos que no ha sido de una manera tan drástica. También se consultó en qué medida han bajado sus ingresos. Vamos a ver los resultados. El 31% de la población dijo que no han bajado, el 9% dijo que bajó menos del 25%, un 44% respondió que ha bajado entre el 25% y el 50% y un 14% dijo que bajó entre el 51% y el 75% de sus ingresos. Algo curioso es que en esta ocasión las personas entrevistadas dijeron que no se redujo su ingreso ni entre el 76% ni en el 100%. También se consultó cómo han sido los ingresos en su hogar, en qué porcentaje tienen estos ingresos. En el nivel ABC1, en abril era el 42%, para mayo el 58% y para el junio se redujo al 56%, hubo un leve descenso ahí. Mientras que para el nivel medio, C2, C3, en abril era el 56%, para mayo el 60% y para junio el 71%. Hubo un incremento en los ingresos que percibió este grupo. Y para el nivel de la clase popular, en abril era el 73%, para mayo 79% y para junio disminuyó al 70%. Esos son los resultados que tenemos del estudio exploratorio de Prodatos, siempre en torno a las actitudes que tienen los guatemaltecos hacia el COVID-19. Y por supuesto, esto se espera que se haga cada mes. Esta es la tercera entrega, ya que se había iniciado en abril, mayo y terminamos con junio. Electoral, el suero oral para todos, presentó. Y luego de los disturbios que se registraron en las comunidades límite entre Santa Catarina y Ixtahuacán, Nahualá, autoridades y vecinos exigen que el gobierno actúe para resolver el problema. La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que para la siguiente semana se pretende entablar una mesa de diálogo en la capital, donde estarán presentes autoridades de ambos municipios, así como el vicepresidente Guillermo Castillo. La víctima mortal que informamos este jueves fue inhumada por sus familiares. La pronta resolución. Y en Quetzaltenango, un grupo de estudiantes y catedráticos del Centro Universitario de Occidente entregó dos cápsulas a los bomberos voluntarios para prevenir contagios cuando trasladen a pacientes. La fabricación se logró gracias a la donación del material que los jóvenes recibieron y al trabajo en equipo de estudiantes y docentes. Cada cápsula tiene un valor de 12.000 quetzales. Guías espirituales y líderes indígenas de Quiché realizaron una ceremonia para exigir justicia por la muerte de Domingo Chocché, quien fue quemado vivo en una comunidad de San Luis Petén. La ceremonia se llevó a cabo frente a la estatua de Tecún Humán en Santa Cruz del Quiché, donde líderes espirituales dijeron que no creen que el motivo de la muerte de Domingo Chocché haya sido por problemas entre dos familias y exigieron a las autoridades que profundicen en las investigaciones.
personal de terapia respiratoria del Hospital General San Juan de Dios amenazó con renunciar si no se mejoran sus condiciones. Continuamos con más noticias. Tenemos información que de hace muy poco que llegó a nuestra redacción, se le ha dado seguimiento y no lo va a creer. Decenas de jóvenes decidieron participar en una fiesta en plena pandemia. Los detalles los tiene nuestra compañera Dadiana Cabrera desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Un gusto saludarte nuevamente, esta vez como tú lo indicabas, en las instalaciones de la PNC. Y es que precisamente acá nos han informado que varios elementos fueron destacados al kilómetro 15.5 de carretera a El Salvador. Esto alrededor de las 5:30 de la tarde, luego de varias denuncias que hicieron los vecinos que se estaba llevando una fiesta en el interior de una venta de muebles ubicada en ese lugar. Al llegar la PNC, el guardia de seguridad les impidió el ingreso, indicando que era un lugar, que era una propiedad privada y que por lo tanto la policía no podía ingresar. Y además, como era antes de las 18 horas, que es cuando inicia el toque de queda, pues no pudieron ingresar. Sin embargo, los agentes que estuvieron ahí presentes realizaron un informe circunstanciado. En este indicaron todo lo que ellos pudieron observar desde afuera. No pudieron ingresar a las instalaciones y corroborar esta fiesta, pero sí ver a las personas irse en sus vehículos automotores y dejar ese lugar, por lo que el contador de ese lugar fue colocado en este informe que presentaron ellos ante el Ministerio Público como una denuncia penal para que sea este ente el que investigue lo que ocurrió allá adentro. Además, varias denuncias han sido realizadas por parte de cibernautas. Ellos han colocado varias historias que los mismos jóvenes subieron en sus diferentes redes sociales. En estas historias se puede observar cómo los jóvenes incluso comparten bebidas de la misma botella unos a otros, contradiciendo totalmente estas medidas de prevención que se han dictado para prevenir el coronavirus. Y ellos están bebiendo en varios de los videos de la misma botella. Están teniendo contacto muy cercano, no están utilizando su mascarilla, además que son decenas de ellos los que se reunieron en ese lugar de forma totalmente anómala y, por supuesto, prohibida en estas circunstancias, en medio de la pandemia por coronavirus. Más adelante seguramente estaremos teniendo más información de esto que está ocurriendo y estaremos preguntando también en los posteriores días al Ministerio Público cómo va esta investigación que ellos seguramente van a realizar de oficio. Por ahora hay varias redes sociales que ya han borrado los videos. Sin embargo, también hubo personas que se encargaron de guardarlos y los están colocando en Twitter, en Facebook, haciendo esta denuncia pública. Esta es la información que tengo yo desde acá, desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Y con esto regreso yo al estudio principal, agradeciendo a las imágenes de Byron García. Realmente impresionante, una falta total de respeto a las reglas, a lo establecido, pero además poca conciencia. Les deseamos salud, esperamos que no llegue a más, que no se enferme nadie y que no enfermen a nadie. Tenemos que continuar. Personas de terapia respiratoria del Hospital General San Juan de Dios amenazó con renunciar si no se mejoran sus condiciones laborales ante la pandemia del coronavirus, señalando que carecen de equipo de protección adecuado. La labor de los terapistas es atender a los pacientes críticos que necesitan asistencia de un respirador artificial, también los que necesitan oxígeno, pero en este momento el Hospital San Juan de Dios se encuentra colapsado, aseguran los especialistas, que además ante la falta de equipo ya reportan contagios, incluso en colegas en estado de gestación. Ellos solicitan ser trasladados del renglón 182 a uno con mejores condiciones de trabajo y que se contrate a más terapistas, ya que actualmente cada uno atiende a unos 25 pacientes. Lo que va a ocurrir definitivamente si nosotros renunciamos todo es condenar al usuario, al paciente que necesita la muerte. Aquí va a haber mucho paciente que va a necesitar de nuestra asistencia, no la va a tener y eso va a básicamente finalizar trágicamente en el fallecimiento de muchos de ellos. Por la pandemia, la carga laboral se ha triplicado, cuadriplicado, cosa que las autoridades no entienden y nos exigen atender de como sea
a todos los usuarios en el hospital. Sin embargo, creemos que ya llegamos a nuestra capacidad, ya llegamos a nuestro límite y ya no damos más. Ya no damos más. El hospital está colapsado en todo sentido. Prácticamente todo el hospital es ya para COVID. No hay ningún área en donde no hayan, se hayan atendido pacientes. No hay un área donde se diga solo es para área común. 67 personas integran el equipo de terapia respiratoria, quienes también piden una estructura que los organice, ya que en este momento no cuentan y aseguran que su especialidad necesita un intensivista o de un neumólogo, ya que de ellos depende la vida de los pacientes que se encuentran en estado crítico. Además, han denunciado que no solo han reutilizado el equipo de protección, sino que les han hecho lavar y reusar equipo médico que se usa en pacientes, el cual debería ser descartable. Hay mucho desorden, la gente entra, la gente sale y el equipo, pues que es el equipo también es reutilizable, por ejemplo, las bolsas de reanimación manual las estaban lavando y luego no seguían un proceso porque las sacaban, las volvían a lavar y a reesterilizar. Entonces yo creo que eso no era seguro y a raíz de eso, pues hay compañeros también que están infectados, ¿verdad? Porque no decidieron que el equipo fuera descartable. Y justamente también con los frascos de aspiración, ¿verdad? Que ahí se iba la secreción de los pacientes contaminados. También nosotros lo teníamos que lavar de las rotaciones de un principio. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y luego de varios días de reuniones, autoridades de salud llegaron a acuerdos con trabajadores del área de mantenimiento del Parque de la Industria. Autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a pagar el salario de 3 meses atrasado al personal del área de mantenimiento del Parque de la Industria, luego de varias reuniones en donde los trabajadores plantearon el malestar. Se propuso como fecha para que se realice el pago el próximo miércoles 17 de junio. Y en cuanto a su contratación, se les explicó que será la señora directora del hospital junto con el señor ministro quienes tomarán la decisión de las personas que van a ser recontratadas para continuar trabajando. Además acordaron recontratar al personal que cumpla con requisitos mínimos, ya que por algunos días dijeron que no contratarían a quienes no tuvieran título de nivel medio. La mejor decisión que tomaron, ¿verdad? En el sentido de que pues nos van a pagar rápido, ¿verdad? Y ahora en lo de la contratación, pues sabemos que hay requisitos y sabemos que hay cosas administrativas que no se pueden obviar, ¿verdad? Entonces, ellos sabrán cómo hacerlo de la mejor manera. Con esto se solventa el problema que había, al menos con el personal de mantenimiento en el hospital temporal. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Esvin García. Vamos a más noticias. A mitad de año, la ejecución del presupuesto asignado a los consejos departamentales de desarrollo es del 12%. Así se dio a conocer en una citación en el Congreso. Diputados cuestionaron sobre la baja ejecución, porque eso significa que las obras programadas no se terminarán de realizar. El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Camilo Dedet, aseguró que esto se debe a la falta de metodología, pero además porque la pandemia del COVID ha ocasionado atrasos. Sí debemos de tomar en cuenta de que este tema de la pandemia nadie la tenía en el radar. Eso lo que ha ocasionado naturalmente es de que se posterguen muchas de las cosas, las prioridades, las necesidades y las urgencias que han tenido en los departamentos. Primero había que concentrarse en el tema de salud, ahora la reactivación económica y así. Entonces algunos de los plazos se han ido corriendo a petición de los mismos alcaldes a través del CONADUR. Ahora llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que la técnica de estrangulamiento usada por algunos cuerpos de policía para inmovilizar a sospechosos debe ser prohibida en términos generales, pero que puede ser necesaria en algunas situaciones particulares. Afirmó que el concepto de estrangulamiento suena como algo inocente, muy perfecto, pero concedió que prohibir esta técnica sería algo bueno en términos generales. La prohibición de esta llave es una de las demandas de los manifestantes que protestan en las calles desde la muerte de George Floyd. Oh,
Ahora nos trasladamos hasta México y es que un hospital comunitario del estado mexicano de Chiapas fue vandalizado por pobladores en protestas por fumigaciones contra el dengue que, según sospechas, son usadas para envenenarlos. Debido a falsas versiones en torno a la COVID-19, el hospital comunitario fue destruido. El director del mismo sufrió varios golpes y prendieron fuego a una ambulancia. Además, la alcaldía también fue atacada. Y seguimos en este país, y es que en las últimas semanas el gobierno de México modificó sus previsiones sobre la pandemia de COVID-19 y provocó una serie de críticas por la manera en que se ha atendido el coronavirus, incluyendo un relajamiento de las medidas de distanciamiento social. Esta variación de escenarios ha generado dudas, confusión y malestar entre la población mexicana ante las contradictorias recomendaciones gubernamentales. El subsecretario de Salud indicó que la conducta social podría generar curvas epidemiológicas con varios picos y para eso se deben tomar medidas para evitar la cadena de contagios. Vean, la hospitalización con respecto a la predicción, la hospitalización está todavía por debajo de la predicción. Y en Bolivia, dos pacientes que contrajeron COVID-19 ahora se convirtieron en donantes de plasma. El plasma es un fluido que se obtiene al dejar la sangre desprovista de células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Durante el procedimiento, un equipo extrae la sangre de uno de los brazos, la procesa para separar el plasma y la devuelve a las venas por el otro, sin dejar efectos en su salud. Según médicos del Banco de Sangre de Bolivia, aseguran que el tratamiento da buenos resultados para ayudar a personas que están contagiadas con el virus. El Registro Nacional para las Personas dio a conocer que habilitó un nuevo horario para la inscripción de nacimientos. Tenemos ahora el pronóstico del clima y lo presenta, como todas las noches, Pamela Valdés. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, qué gusto acompañarles. Es momento de compartirles las condiciones del clima para los diferentes departamentos de nuestro país y continuamos en temporada de lluvias. Se siguen registrando lluvias y actividad eléctrica en los diferentes puntos de nuestro país, especialmente en la zona de la cadena volcánica, por lo que no se descarta la probabilidad de que se puedan presentar lahares y derrumbes, especialmente en esta zona, también en la zona de la franja transversal del norte, para que usted lo pueda tomar en consideración. Para esta noche, cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de lluvias en la franja transversal del norte y en la zona de la cadena volcánica. Las condiciones a continuación a través de la gráfica del territorio nacional, estas son las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar y tendremos principalmente en la mayor parte del periodo cielos parcialmente nublados, sin descartar que en horas de la tarde y parte de la noche se presenten lluvias y actividad eléctrica en todos los departamentos de nuestro país. Las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se las vamos a conocer a continuación y se espera para mañana sábado lluvias con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para los días domingo y lunes, tormentas principalmente con temperaturas máximas que se registran de 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:33 de la mañana y se ocultará a las 6:32 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Cambiamos de tema para informar que en varias conferencias de prensa del Ministerio de Salud acerca de la pandemia se ha informado de pacientes renales fallecidos a causa de COVID-19. Una de ellas, de 18 años, murió el 9 de junio. Pero, ¿qué hace a estos pacientes más vulnerables? Una nefróloga nos explica. Con los pacientes con insuficiencia renal, muchos de ellos son diabéticos y son hipertensos. O sea, entre diabéticos y hipertensos tendremos más del 80%. Entonces, esto les da un factor de riesgo adicional para complicarse con esta enfermedad. Los pacientes con insuficiencia renal que están en tratamiento de diálisis tienen el agravante de que los de hemodiálisis cada 2 días, o sea, un día sí, un día no, tienen que asistir a una unidad de hemodiálisis donde se juntan con más pacientes que vienen de otras zonas que pueden haberse contaminado en su casa, en el mercado, en el banco, pero como conviven 4 horas dentro del mismo salón cerrado,
Esto hace de que ahí pueda recircular el virus si no se toman las medidas adecuadas. Cada una de estas enfermedades por separado están entre las que suponen el riesgo de padecer el COVID-19 de una forma más violenta. Pero según explica la nefróloga Hernández, un alto porcentaje de pacientes renales tienen esta enfermedad a consecuencia de padecer hipertensión o diabetes. Todas las enfermedades crónicas van a alterar nuestra respuesta inmune a las infecciones. Entonces, estos pacientes sí tienen un poco más de riesgo de mala evolución si se infectan. O sea, puede que algunos, si son jóvenes, si solo tienen enfermedad de los riñones y no tienen ninguna otra comorbilidad, pasen una enfermedad con síntomas leves y la puedan pasar en su casa. Pero tenemos mucho paciente anciano y diabético, como te había dicho, que van a presentar síntomas respiratorios severos. El sistema inmunitario de estos pacientes está deprimido. Aún así, si ellos mantienen estrictas medidas de prevención, no deberían infectarse con el coronavirus. Y es ahí donde radica la importancia del uso correcto de la mascarilla y el constante lavado de manos. Lavarme las manos, mucho, como no creo, la higiene personal, pues va, mi comidita, las moscas, todo eso. Sí, eso es lo único que yo hago, evitarme de todo, pues, porque la realidad es que ahí me tengo que cuidar yo mismo para vivir tan siquiera unos días más de mi vida que Dios me da, porque como tengo ese catete aquí, ve, mire, y pues entonces uno tiene que cuidarlo, tiene que poner su parte, eso es lo único. Don Rudy Juárez tiene un año de padecer insuficiencia renal crónica y asiste una vez por semana a realizarse hemodiálisis en un lugar donde convive con pacientes de diferentes partes del país. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. Y el Registro Nacional para las Personas dio a conocer que habilitó un nuevo horario para la inscripción de nacimiento los días sábados. Esto únicamente estará vigente en la sede central, pues ahí es a donde se comenzará con la prueba piloto. Con el objetivo de que los padres de familia que se han visto limitados a salir de su casa ante las medidas optadas por la pandemia e inscribir a sus hijos, el RENAP a partir del 13 de junio habilitará el servicio de inscripción de nacimientos, también los sábados de 7 de la mañana a 13 horas. Esto será solo para la sede central. La habilitación del nuevo horario se da debido a que según la ley del RENAP, los padres tienen solo 60 días hábiles para inscribir a sus hijos sin ser multados. Y esto debido a que muchos durante el estado de calamidad no han podido hacerlo y buscan apoyarles, pero se deben cumplir con ciertos requisitos, aunque como medida de prevención no es necesario que lleven al bebé. Se debe tomar en cuenta que si los padres del menor se encuentran casados, es decir, aparecen casados en su documento personal de identificación DPI o cuentan con una certificación de matrimonio vigente extendida por RENAP, puede presentarse solamente el padre o la madre a realizar la inscripción. Pero si los padres del menor no se encuentran casados, sí es necesario que se presenten ambos padres a realizar la inscripción. La solicitud de inscripción de nacimiento de menores de edad debe efectuarse por ambos padres, por la madre soltera y en caso de orfandad, desconocimiento de los padres o abandono, pueden presentarse los ascendientes del menor, hermanos mayores de edad o el Procurador General de la Nación. Los padres deben llevar consigo su documentación y los requisitos completos de conformidad a la normativa legal vigente, como la presentación del DPI de quien asista a realizar la gestión y el informe de nacimiento extendido por el hospital, médico, enfermera, comadrona o cuerpo de bomberos que haya atendido el parto. De enero a mayo, el RENAP realizó 110.380 inscripciones de nacimiento. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Gracias por seguir con nosotros. El transporte sigue a prueba. Este sábado se realizará un ensayo de viabilidad de protocolos sanitarios en el sistema transurbano. Solo 35 pasajeros por unidad y la toma de temperatura a todos ellos. Estos son algunos de los lineamientos establecidos. Toma de temperatura, alcohol en gel al abordar la unidad y también al descender de ella. Estas son solo algunas de las medidas que el sistema transurbano implementará este sábado durante el ensayo de movilidad y seguridad sanitaria que llevará a cabo. En nuestras estaciones de abordaje se verificará la portación del equipo de protección, es decir, de la mascarilla. Se hará el control de temperatura, aplicación de gel en manos
distanciamiento social dentro del autobús y en las estaciones de abordaje. Este será el segundo sistema de transporte público colectivo que sea puesto a prueba para evaluar los protocolos sanitarios ante un eventual retorno de la actividad, luego del ensayo con el Transmetro el fin de semana pasado. Las unidades de transurbano que recorrerán los ejes norte y sur de la capital tienen una capacidad para 80 pasajeros. Sin embargo, con el distanciamiento social solo se permitirán 35. La primera línea de defensa estará en el conductor. El conductor llevará una protección directamente a través de una careta que tiene doble film, ¿verdad? Adicional se le dará un kit, el cual viene sellado completamente, ¿verdad? Que contiene la mascarilla, ¿verdad? Y adicional a ello, internamente lleva un protector de zapatos, que comúnmente se le conoce como zapatones. El ensayo se hará entre las 6 de la mañana y las 3 y media de la tarde. En el eje norte saldrán las rutas de Pinares del Norte, Colonia Maya y Centra Norte hacia el centro histórico. En el sur, las rutas de Nimajuyú, Villahermosa, Justo Rufino Barrios y Vista Hermosa. Los viajes, repartidos entre 60 autobuses, no tendrán ningún coste. Tan solo habrá que presentar la tarjeta de transurbano. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el duelo en días de confinamiento es un duelo contra la imposibilidad de despedir a nuestros seres queridos fallecidos, al menos de la forma en que acostumbrábamos, sin velorios ni funerales multitudinarios. ¿Cómo llevamos el luto? Veamos el siguiente trabajo. En la oración hecha comunitariamente, encontramos una fuerza y encontramos un ánimo para poder consolarnos unos a otros. Las muertes siguen dándose. El duelo continúa existiendo. Pero en tiempos de COVID-19, el distanciamiento afecta hasta a los fallecidos. Que hay mucha familia y no pueden estar. Hay muchos amigos y no pueden estar. Entonces, obviamente, a ellos les perjudica porque se sienten solos. Dentro de las prohibiciones para evitar el hacinamiento, los velorios han quedado vedados y a los funerales solo pueden ingresar 10 personas. El luto se queda a las puertas del cementerio. Siempre en la pérdida hay un proceso de duelo. Con la visión de tener vacíos los cementerios, ¿qué importancia tienen estos ritos para sobrellevar el duelo? El acompañamiento del cadáver hasta el lugar donde va a ser enterrado, la tumba, y estar ahí hasta que la tumba se cierra, es algo que da fuerza a los mismos parientes o amigos del difunto o de la difunta, y que se vuelve entonces un momento de comunión. Ahora no se puede hacer. Bueno, pues los rituales de un velorio pues nos ayudan a la despedida de la persona que falleció. Y le ayuda también a procesar culpas, a procesar vacíos de las situaciones. Mire, nos quedamos pendientes de hacer esto con él, fuimos a tal lugar. Entonces, todos esos rituales ayudan a cerrar, como quien dice, un punto y abrir otro punto de la vida. Entre los pocos que aún pueden entrar a los camposantos acompañando a un féretro está Eric, conductor de autos fúnebres. Él también ha notado el efecto negativo de la prohibición. A las personas dolientes les afecta mucho, ya que muchos quisieran que despedir a su ser querido tal como era antes, ¿verdad? Y ante el dolor de escenas como esta, la psicóloga Sara Chinchilla no duda en recomendar la búsqueda de ayuda. Y van a quedar con esa carga emocional afectiva que van a tener que elaborar, que va a ser necesario, más que todo, elaborar a nivel ya de con apoyo profesional psicológico o también con el apoyo, hay personas que también lo elaboran con el apoyo religioso. Precisamente desde la arista religiosa, el cardenal Álvaro Ramazzini hace ver que estas restricciones no tienen por qué ser algo tan malo. Yo creo que el hecho ahora de que solamente las personas muy cercanas puedan estar en el entierro va a favorecer el que los entierros sean tomados verdaderamente con ese sentido de comunión espiritual de los dolientes. Porque no todos los que participan en un entierro sienten el dolor, ni siquiera tampoco los que participan en un velatorio sienten la tristeza. Por el momento, y mientras siga la pandemia, el viento y las sombras guardarán el luto por nosotros.
Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Ante las restricciones, el Zoológico La Aurora prepara una experiencia como nunca antes a través de un recorrido virtual. La Cámara de Comercio de Guatemala y el Centro de Comercio Exterior de China establecieron un convenio para apoyar en la promoción de la edición 127 de la Feria de Cantón China, que por primera vez se hará de manera virtual. Desde hace más de 10 años, la Cámara de Comercio ha participado de manera presencial llevando a alrededor de 90 empresarios guatemaltecos a la Feria de Cantón China para hacer negocios. Esta vez se hará de manera virtual del 15 al 24 de junio. La participación en la feria virtual va a ser completamente gratuita, únicamente deben de ingresar a la plataforma, registrarse como empresas y tendrán acceso a esta plataforma tecnológica desde donde van a poder conocer a los diferentes proveedores, poder agendar citas con ellos, solicitarles cotizaciones tal y como lo estuvieran haciendo de manera presencial. La edición 127 de la feria contará con 25.000 empresas, fábricas, distribuidores y proveedores de China con los que se podrán concretar negocios millonarios tal como se ha hecho en años anteriores. Para poder participar solo debe ingresar a la página www.cantonfair.org.cn. Sí se han logrado establecer buenas negociaciones. Hemos llevado empresarios, por ejemplo, importadores de productos cerámicos, de repuestos de vehículos, de artículos para el hogar, artículos para hotelería, restaurantes, por ejemplo, juguetes. Velázquez recomienda que al momento de registrarse especifique el producto de su interés para que el sistema genere una vinculación automática con proveedores de esos productos. Con esta feria se busca seguir con la relación comercial con China, que es el segundo socio comercial del país en importaciones. El último año se reportó un total de $2,228 millones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y preste mucha atención a la siguiente información. Las puertas del zoológico La Aurora se encuentran cerradas ante la pandemia, pero ahora se ha innovado y buscan llevarle hasta la comodidad de su casa las experiencias que allí se dan y que ante las restricciones no podemos vivir. Pero ¿de qué forma podrá recorrer y descubrir este recinto? Andrea Domínguez nos da los detalles. ¿A qué animal extrañan? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Quieren descubrir más detalles sobre esta familia del zoológico? Vea la forma en la que ahora lo podrá hacer. La tecnología será la mejor manera de regresar al recinto que alberga unas 250 especies, pues ahora realizarán recorridos virtuales. Ante la necesidad de quedarnos todos en casa, nosotros empezamos a ver la necesidad de tecnificar el zoológico. Y además empezamos a recibir solicitudes de familias, de colegios, de personas individuales que querían hacer tours para poder ver a sus animales y tener un lugar de esparcimiento. Entonces, de esta manera nosotros logramos coordinar una plataforma para que chicos y grandes puedan participar de su zoológico, visitarlo y tener recorridos personalizados de acuerdo a sus grupos. Además, podrán descubrir en este recorrido virtual, desde la comodidad y seguridad de su hogar, datos curiosos de la gran familia del zoológico. Tenemos varias modalidades que la gente puede optar, que se acoplan ya sea desde un colegio que quiera algo personalizado o un recorrido como los que hacían cuando nos visitaban, ¿verdad?, aquí en el zoológico, o algo para celebrar, ¿verdad?, como para un cumpleaños o con la familia para no aburrirse y de paso aprender algo nuevo. También pueden hacer un tour VIP, ¿verdad?, que va a ser muy especial. En el tour VIP nosotros recorremos y vemos muy, muy, muy de cerca con un guía a los lémures, a las guacamayas, a las jirafas y al elefante. Y en este recorrido ustedes van a sentir que están junto a nosotros porque van a poder hacernos cualquier tipo de pregunta que les surja en ese momento. En los otros recorridos, que están también más dedicados hacia instituciones o colegios, nosotros vamos a hacer el típico recorrido que hacíamos por las áreas en el zoológico, así que si nos extrañan mucho, ¿verdad?, esta es una forma de revivir con nosotros este momento. Y también estamos ofreciendo algunos recorridos o cápsulas personalizadas.
Es decir, si ustedes están viendo algún tema en específico en el colegio que quieren que nosotros reforcemos con ustedes, pueden pedirlo y nosotros con mucho gusto se los vamos a armar y vamos a sacar algunos animales para que ustedes los puedan ver muy de cerca. El costo para los recorridos normales será de 30 quetzales, mientras que el VIP de 50. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y para este fin de semana hay distintas actividades que podemos disfrutar en familia mientras nos resguardamos en casa. Conozcamos los detalles de esta agenda con Fátima Herrera. Llegó el fin de semana y quizá usted se pregunte qué hacer en casa, por eso le traemos distintas propuestas. Los músicos italianos Javier Girotto y Vince Abrakian te ofrecerán un concierto de jazz para saxofón y acordeón. Esto en el marco del Día Nacional de Italia, una celebración que se lleva a cabo cada junio. La cita es este 3 de junio a las 12 horas en la página de Facebook de la Embajada de Italia y del Instituto Italiano de Cultura. Con el objetivo de ayudar a los médicos y personal de salud del sector público, diversos artistas nacionales se han unido para participar del Festival Guate por Guate. Entre ellos estarán El Tambor de la Tribu, El Clubo, Bohemia Suburbana, Flaminia y Pedro Cuevas, entre otros artistas. La presentación se llevará a cabo este 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el canal de YouTube de Back Credomatic. Si desea donar, ingrese al sitio www.yomeuno.com y seleccione la iniciativa Fundegua. Así ayudará a comprar kits personales que incluyen mascarillas, protectores faciales, batas y otros elementos. La tribu y otros invitados especiales. Dona a través de Yomeuno, Fundegua y Volunca. Así compraremos equipo de protección para el personal de salud. Forma parte activa de Guate por Guate. La Marimba Femenina de Concierto ofrecerá una presentación especial desde la Escuela Nacional de la Marimba. Esta se llevará a cabo este 14 de junio desde la página de Facebook del Ministerio de Cultura y Deportes a partir de las 17 horas. Disfrute de este fin de semana con los artistas nacionales y recuerde permanecer en casa, resguardar su salud y la de sus allegados. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Gracias, Fátima. ¿Qué mensaje? Quédese en casa para cuidarse y cuidar a los demás. Hay muchas personas reaccionando sobre las imágenes que les presentamos en este noticiero de una fiesta organizada esta tarde, donde no se respetaron en lo absoluto ninguna de las normas establecidas, ni por la ley ni por el sentido común tampoco. El Ministerio de Gobernación se ha manifestado al respecto y tenemos aquí para ustedes el comunicado que han emitido. Dice: este día, de manera irresponsable e ilegal, tuvo una reunión masiva, una fiesta en el local 03, una tienda de muebles en Pradera Concepción, Guatemala, lo que puso en grave peligro a los participantes. Por tal razón, por instrucciones del presidente Alejandro Yamatei, el Ministerio de Gobernación actuó con la fuerza pública para el desalojo del lugar y en las próximas horas se ejecutarán las acciones legales para la clausura de este negocio, toda vez que desobedecieron las órdenes gubernamentales que prohíben las reuniones y también el consumo de licor. Como en este caso, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, actuarán conforme a derecho y no tolerarán ningún acto ilegal de esta naturaleza en cualquier parte del país. Es importante destacar que estos actos serán sancionados con rigor, porque mientras la población guatemalteca acata las disposiciones presidenciales, algunos ciudadanos intentan sistemáticamente violar la ley, al tiempo de arriesgar sus propias vidas y la de otras personas. El Ministerio de Gobernación evaluará el desempeño de los agentes de la Policía Nacional Civil que participaron en el desalojo del lugar para determinar si actuaron conforme al marco legal establecido y en su defecto serán drásticamente sancionados. Guatemala, 12 de junio del año 2020. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Nos han dejado sin palabras con esas imágenes que les hemos presentado, pero ya hemos dado seguimiento y usted ha visto
lo que las autoridades han manifestado. Pero bueno, tenemos que terminar con este espacio de una hora completa en Noticiero Guatevisión. Alberto. Así es, María Luisa. En esta oportunidad, reto superado. Ya cumplí las 2 semanas trabajando desde casa a partir del día lunes. Los estaré acompañando desde el set de Noticiero Guatevisión. Agradecido, por supuesto, con las personas que me colaboraron aquí en casa, porque este trabajo no fue solo de Alberto Toro, sino también de todo un equipo, de una familia. Claro que sí, Alberto, el set te espera y a mí la casa, porque vamos a hacer ese cambio, usted lo va a notar, y lo que pasa es que estamos cumpliendo con las medidas necesarias para salvaguardar nuestra salud y la de todos a nuestro alrededor. Gracias, Alberto, y a usted muchas gracias también por sintonizar. Hasta pronto.